Buenas tardes, amigos de UCSG Televisión. Bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria, donde les comentamos todos los sucesos que se realizan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Damos su inicio a su informativo comentándoles que en el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó el posicionamiento de la nueva magíster Ileana Velázquez, decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Veamos. En el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó el posicionamiento de la licenciada Ileana Velázquez, nueva decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, donde decanos y autoridades de la institución fueron parte de este acto. Hay mucho por construir y reconstruir y con muchas ganas de que resituar a la facultad. Este nuevo comienzo significa prevalecer el bien de su facultad como el de su comunidad que los conforma, dándole continuación a la innovación y creando nuevas oportunidades con la excelencia académica que los caracteriza. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Nuevamente aquí en estudios les comentamos que aquí tenemos presente al doctor Said Farhat, ¿verdad? Director de la carrera de Contabilidad y Auditoría. Él está encargado del webinar que se está dando por la semana del contador, ¿correcto? Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el día de hoy, mañana jueves y el viernes, se van a desarrollar las charlas por las conferencias de la Semana del Contador Ecuatoriano. El día de hoy a las 7 de la noche empezamos con la charla de la prevención del lavado de activos de 7 a 8 de la noche. El día de mañana también de 7 a 8 de la noche va a ser sobre la aplicación de los impuestos diferidos. Y el día viernes terminamos con el perfil profesional del Contralor General del Estado. Cabe destacar que el Día del Contador Ecuatoriano es el 13 de noviembre, que cae día sábado. Hace un momento, doctor, estábamos conversando y yo le consultaba justamente si este es el primer año que se hace este webinar o cómo se está realizando durante todo este tiempo también, ¿no? Sí, estos webinars se vienen desarrollando ya hace 4 años. Hemos logrado hacer esta actividad para darle un realce y un reconocimiento al contador ecuatoriano. Adicional a eso, doctor, ¿quiénes pueden participar dentro de este webinar? ¿Docentes, estudiantes, exalumnos? ¿Quiénes pueden participar? Sí, pueden participar y está dirigido a los alumnos, a los exalumnos, docentes y también está abierto al público en general. Usted como decano, como director general de la carrera, ¿no? ¿Cuál es el propósito que usted quiere que cada uno de los estudiantes obtengan profesionalmente dentro de estos webinares? Sí, efectivamente el objetivo de los webinares es que puedan demostrar y darse cuenta que a nivel profesional nuestra carrera se desarrolla en 3 grandes ámbitos. Uno que es el de contabilidad, otro que es el de la tributación y otro que es al nivel de auditoría. Ok. El proceso de inscripción para participar dentro de este webinar por medio online, viniendo hasta la universidad, ¿cuál es el procedimiento adecuado para realizar para poder ser parte de estos webinars? Para poderse inscribir o participar en estos 3 días de los webinars, pueden inscribirse en la página del Instagram de la carrera de Contabilidad y Auditoría UCSG o también escribir al correo electrónico lorena.bernabe@cu.ucsg.edu.es. Aprovechando también las cámaras de Agenda Universitaria, doctor, invite a todos los estudiantes a que participen dentro de este webinar y todos los que se vayan a realizar dentro de la carrera. Sí, les pedimos por favor a todos los estudiantes o ex estudiantes familiares que tengan que puedan participar en estos webinars que se los hace con mucho esfuerzo. Realmente ahora con cuestiones de la pandemia es complicado. Hemos logrado mantener ya por 4 años esta actividad, como lo mencioné anteriormente, dándole reconocimiento al contador ecuatoriano
y al plus que le da la UCSG a nivel profesional a este tipo de carrera. Muchas gracias, doctor, por estar presente aquí en su informativo Agenda Universitaria. Con esta información, amigos, nos vamos a una pausa y ya regresamos con mucha más información. Regresamos con su informativo Agenda Universitaria. Ahora en estudio nos acompaña el licenciado Andrés Blum. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por el espacio que nos están dando para informar un poco más de lo que vamos a realizar próximamente. El licenciado Andrés es encargado de Mercatólica. Entonces, para iniciar esta entrevista, yo quiero preguntarle, ¿qué es Mercatólica? Mercatólica en sí es un evento que vamos a realizar para que los estudiantes puedan dar a conocer sus pequeños emprendimientos, sus negocios. Es una propuesta que tuvimos como campaña, fue una en parte de la campaña fue este proyecto. Para beneficiar a los estudiantes, se va a realizar la próxima semana más o menos. Tenemos aproximadamente 29 emprendimientos y un auspiciante que nos está ayudando un poco con la gestión del evento. Este auspiciante es 20, de ahí tenemos emprendimientos a partir de alimentos, vestimenta, etc. Se va a realizar el miércoles 17 al jueves 18, de 2 de la tarde a 10 de la noche. ¿Por qué se escogió este horario? Más que todo, no se escogió en la mañana, viendo que ahora no hay la cantidad de estudiantes que había normalmente antes de la pandemia. Entonces, este horario se escogió más que todo para que las personas que trabajan, que tienen sus clases, sus distintas actividades, puedan venir, conocer un poco más de los emprendimientos y comprar para que sea beneficiado también el estudiante. Justamente eso le iba a consultar, licenciado. ¿Cómo se va a manejar el tema no solo de pandemia, sino que también los estudiantes que trabajan, que ya me mencionaste hace un momento, los estudiantes que no quieren venir a la universidad, que también tienen sus emprendimientos? ¿Cómo se va a manejar esto? A ver, tenemos un protocolo de bioseguridad para mantener un poco más el distanciamiento, que no haya acumulación de gente. Ya tenemos seleccionados los emprendimientos, ya están seleccionados. Por medio de Instagram se realizó una campaña en la cual ellos se inscribían, mandaban un pequeño video de su emprendimiento para nosotros conocerlo un poco más y poderlo elegir a profundidad, sabiendo qué emprendimiento va a estar. De ahí, vamos a mantener el distanciamiento, el orden. Va a haber guerra de bandas el último día, de bandas de aquí de la universidad, de estudiantes de la universidad. Va a haber un DJ todo el día. Van a haber carpas, van a haber aproximadamente unas 30 carpas, unas 60 carpas que van a ser divididas. No, perdón, 15 carpas que van a ser divididas en dos para los 30 emprendimientos. ¿Qué carreras están inscritas realmente para participar dentro de esto que es como una feria realmente? Claro. ¿Qué carreras están participando? Está participando medicina, la carrera de empresariales, marketing, ingeniería, arquitectura, filosofía, casi todas las facultades, porque la verdad es que este evento no solamente, o los emprendimientos no solamente lo realizan personas o estudiantes que están envueltos en ese ámbito, más que todo
Tenemos personas de medicina que tienen su emprendimiento de comida, de dulces, y es algo bueno, es algo que tenemos que dar a conocer, ¿no? Al inicio de la entrevista también justamente me comentaba que va a haber vestimenta, que va a haber qué tipo de vestimenta vamos a poder encontrar dentro de esto, qué tipo de dulces también vamos a poder encontrar aquí. Claro, como vestimenta tenemos un emprendimiento que se llama Celá, uh-huh, que vende trajes de baños. Tenemos emprendimientos de dulces, emprendimientos de comida, también tenemos tecnología. La verdad es que se ha buscado un poco la variedad, no solamente enfocarnos en que sea una feria solo de comidas. Tenemos variedad de emprendimientos que hacen de todo. Entonces eso es lo chévere, que le damos el espacio a los estudiantes para que se den a conocer. Adicional a eso, licenciado, pues también quiero consultarle en qué parte de la universidad es grande, en qué parte se va a realizar esto. Claro, normalmente las ferias o los emprendimientos que se han realizado anteriormente se hacía atrás en la explanada de Sweet & Coffee. Uh-huh. Pero esta vez la vamos a hacer fuera de la explanada del Coliseo. Va a estar alrededor en lo largo del parqueo del Coliseo, se va a realizar el evento. Vamos a contar con carpas, con la iluminación, con sonido. Va a ser un evento muy, muy, muy interesante. Esperemos que no sea el único, que esto sea para largo, que la generación que viene lo tome como que tenga la continuidad del evento y darle la importancia más que todo a los estudiantes con sus pequeños emprendimientos y darle ese empuje que necesitan, ese conocimiento para que puedan seguir en eso. Bueno, para poder culminar la entrevista, licenciado, me gustaría que invite a todos los estudiantes a participar dentro de esta feria, que se anime ya a comenzar a venir un poco a la universidad, a disfrutar de lo que ofrece la Universidad Católica. Claro, los invito a que vengan el día miércoles 17 y jueves 18, de a partir de las 2 de la tarde, 10 de la noche, a conocer cada uno de los emprendimientos que tienen los estudiantes, poder comprar, poder degustar y así volver a nuestra universidad, que en 2 años aproximadamente la hemos tenido lejos, tendremos la oportunidad de volver, de conocer gente, de volvernos a unir, conectar con la gente. Entonces los invito a que vengan, a que disfruten, compren y disfruten la música más que todo también, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, licenciado, por aceptar la invitación a venir a Agenda Universitaria. También les queremos dar a conocer los diferentes eventos que va a haber dentro de la universidad en estos días. La carrera de Contabilidad y Auditoría invita a su ciclo de conferencias por la Semana del Contador Ecuatoriano, desde el miércoles 10 al viernes 12 de noviembre. Para inscripciones al email de lorena.bernabe@cu.ucsg.edu.es. Por otro lado, también tenemos vacunación de la tercera dosis con AstraZeneca. Para docente, personal administrativo y familiares, se les aplicará la tercera dosis con la vacuna de AstraZeneca a partir de los 65 años en los bajos del edificio de investigación y posgrado, ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena, del 8 al 12 de noviembre en el horario de 8 a 16 horas. Con esta información, amigos, nos vamos a un pequeño pausa y regresamos con más de su informativo Agenda Universitaria.
regresamos con más de su informativo Agenda Universitario. En esta ocasión les invitamos a ver el cortometraje denominado Silencio, dirigido por el ingeniero Luis Román, exgraduado de la UCSG. Veamos. Quedé dormido arriba. ¿Y tú? ¿Qué haces? Deberes. ¿Te acompaño? Dale, ven. Este fue el cortometraje realizado por el graduado ingeniero Luis Román, que lo encontramos aquí en estudio. Luis, bienvenido a Agenda Universitaria. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de estar aquí. Luis, para iniciar esta entrevista quiero consultarte cuál fue tu experiencia realizando este cortometraje. Fue súper asombrosa porque justamente lo hicimos con mi equipo universitario de aquí de la Facultad de Artes y Humanidades. Decidimos hacer este proyecto porque nos apasiona el cine, nos apasiona la ficción. Dijimos, bueno, necesitamos algo que nos represente fuera de la universidad y decidimos realizar este proyecto. ¿Por qué, Luis, coger el tema del terror? ¿Cuál fue la idea principal en el que dijeron, ok, vamos a hacer sobre el terror? Algo muy poco visto y común, sobre todo. Sí, justamente yo y mis compañeros, mis amigos, colegas, nos encanta este género. Justamente hemos decidido desarrollar una productora que tenga como fin crear contenido de suspenso, generar contenido de terror y ser asimismo reconocidos nacionalmente y, por qué no, internacionalmente en este ámbito, ¿no? Ficción, terror, nos gusta, nos encanta, tenemos buenos referentes y pues es lo que hacemos ahora. Hablando de tu productora también, Luis, que lo que me estás comentando ahora, ¿se van a enfocar únicamente al terror o tal vez más adelante van a poder experimentar sobre otros temas de cortometraje? La base sí es terror, la base sí es generar contenido de género en suspenso, pero sí estamos abiertos y dispuestos a crear más producciones, ya sean comedia, drama,
Y yo tengo un poco, ¿no? Entonces creo que lo principal sí es apuntar al género, pero sí puede haber derivas en que podamos hacer más producciones de otro tipo de género. Quiero consultarle, ingeniero Luis, en este cortometraje que acabamos de ver justamente ahora, los personajes que participan son estudiantes de la Católica, son amigos tuyos, amigos de algún conocido. Cuéntame cómo fue la elección también para poder hacer este cortometraje. Es peculiar lo que dices, porque justamente nosotros al momento de realizar algún proyecto siempre buscamos la manera de cómo llevarlo a cabo sin tener mucho presupuesto, porque obviamente sabemos que para generar contenido aquí en el país se necesita de presupuesto. Entonces, siempre contamos con la disponibilidad y la ayuda de amigos, de gente conocida, que está predispuesta a apoyarnos. Entonces, eso es lo bueno, cuando tenemos un grupo de colegas abierto que están predispuestos a poder colaborarnos, siempre está esa disposición. Entonces, siempre buscamos la manera de cómo llevar a cabo algo sin tener que gastar tanto, porque igual es muy difícil ese ámbito de la producción, pero lo llevamos a cabo y eso es lo importante. ¿Cuándo se estrenó el cortometraje? El cortometraje se estrenó justamente el 31 de octubre, que fue la época de Halloween, justamente por este género. Tenemos también pensado estrenar un nuevo cortometraje el próximo año, que ahorita está en etapa de postproducción. Entonces, a lo largo que vaya pasando el siguiente año, el 2022, vamos a seguir produciendo más contenido. Adicional a ese cortometraje que nos acabas de mencionar, Luis, ¿qué otras ideas tienen para tal vez dentro de lo que queda el año o el próximo año? Te cuento que justamente el próximo año, aparte de ese estreno que queremos hacer en este cortometraje que se llama Alone, que significa solo en español, queremos también hacer una serie web de comedia. Ya está el guión escrito, solo que necesitamos ahorita simplemente ya llevar a cabo la producción y a su vez la preproducción. Además tenemos ya escaletas de ideas para nuevos cortometrajes así mismo de este género de terror como tal, porque esa es la idea base principal de nuestra productora. ¿Cuál fue tu experiencia personalmente? ¿Cómo creciste personal y profesionalmente con el primer cortometraje que lanzaron? Te cuento que en este cortometraje yo fui parte del equipo de fotografía. Okay. Trabajamos con personas ya profesionales en este ámbito, ¿no?, de la dirección de foto, la cual, al menos yo con mi experiencia, con la experiencia que tuve al realizar este cortometraje, creo que aprendí mucho en esto de la iluminación, la dirección de arte, la fotografía misma como tal. Y creo que a lo largo de que uno va desarrollándose en su campo laboral, va generando más y más experiencia. Entonces, el hacer mismo estos proyectos día a día, uno tiene más conocimientos de cómo llevarlo a cabo. Eso es todo, ingeniero Luis. Muchas gracias por visitar Agenda Universitaria. Gracias por tu visita y por también darnos de tu tiempo. Gracias a ustedes. Y con esta información, amigos, nos despedimos de su informativo Agenda Universitaria. Pero no se despeguen de la sintonía de UCSG Televisión.